Coleccionismo, palabra que resulta familiar a todo aquel que busca una razón exquisita de encontrar un objeto que complete sus más ansiadas reliquias personales. Definición exacta de todo buen coleccionista, los cuales pueden calmar sus deseos en la primera casa de antigüedades de Arequipa, el anticuario, donde su propietario, Raúl Torres Mendoza, nos abre las puertas de su tienda para enseñarnos sus más preciadas reliquias, en exclusiva para el programa Retrovisor. La tienda de este año ya cumple 40 años en la ciudad de Arequipa. Surge de ayudar a un amigo de mi padre, que en esa época lo sacaron por reducción en una empresa y como él sabe de antigüedades, solicitó poner una tienda de antigüedades en sociedad. A raíz de eso yo empiezo muy joven a ver lo que es antigüedades. El valor histórico que encontramos aquí es incalculable, no solo por las piezas antiguas de época colonial, sino además por los precios que bordean los $6,000. ¿Cómo surge la idea de iniciar este negocio? Surge de ayudar a un amigo de mi padre, que en esa época lo sacaron por reducción en una empresa y como él sabe de antigüedades, solicitó poner una tienda de antigüedades en sociedad. A raíz de eso yo empiezo muy joven a ver lo que es antigüedades. ¿Cuál es el público que adquiere sus antigüedades? ¿Turistas o gente propia de aquí en la ciudad? Normalmente el mayor porcentaje es el turismo, después los coleccionistas nacionales y al final los locales, que realmente son pocos. Todas las antigüedades necesitan mantenimiento, especialmente lo que es pintura, muebles. ¿Y cómo logra así el mantenimiento? ¿Qué utiliza? ¿Qué usa? Hay gente especializada, ya nosotros tenemos gente especializada que se dedica a hacer mantenimiento de antigüedades en las diferentes ramas que hay. ¿Pero cuál es la más dificultosa de todas esas ramas? Pintura, porcelana, y es más complicado. ¿Cómo? Inclusive hacemos restauraciones. ¿Restauraciones de...? Porcelana, peintres, terracotas, alabastros, mármol, marfil. ¿Por qué cree que existen muy pocos coleccionistas en Arequipa? Por la situación económica. ¿Vienen de otras ciudades aquí? A comprarse de Lima normalmente los coleccionistas privados y comerciantes nacionales. En esta casa encontramos libros que podrían ser los más antiguos de Arequipa. Entre ellos destaca una Biblia que data del año 1750. Relojes de distintas nacionalidades, como este de la mítica marca Evans, de origen inglés, de 1860. Este usa, en vez de cadena, en vez de cuerda, cadena. Estos son los primeros relojes que salen, que son a base de cadena. Una anécdota, ¿cuál fue el objeto más difícil que tuvo que conseguir? Más difícil de comprar, que a veces hay gente que no quiere vender sus cosas hasta cuando fallece, entonces uno tiene que tener paciencia para comprar todos los sinceros, porque yo compro casas cerradas a veces. Entonces, me pasó un caso, quise comprar algunas cosas, pero no querían venderlas hasta que fallezca la señora. Y esperé casi 8 años para comprar esas cosas. Réplicas de diseños incaicos elaborados en piedra, lápiz, lazurí. Además, podemos apreciar una espada de la Guardia Civil, que data de 1890. ¿Qué nos puede decir sobre la armadura que está afuera de su tienda? Es una reproducción de una armadura medieval. Se hacen acá, hay artesanos que ya hacen ese tipo
reproducciones. ¿Pero está a la venta? Sí, sí está a la venta. ¿Y en cuánto es más o menos? $2,000. Percibir objetos que fueron tan comunes para anteriores generaciones, pero que para nuestros tiempos nos es difícil verlos como antes, nos resulta simplemente fascinantes.